La parte oculta del plan de desarrollo, por Luis Fernando Álvarez Jaramillo. Uno de los grandes aportes de la reforma constitucional de 1968 fue la institucionalización de la planeación como sistema necesario para el desarrollo de las tareas fundamentales del Estado. Dentro de este esquema, el artículo 341 de la Carta enseña que el Gobierno Nacional elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación activa de las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura, y someterá el proyecto correspondiente al concepto del Consejo Nacional de Planeación. Oída la opinión del Consejo, procederá a efectuar las enmiendas que considere pertinentes y presentará el proyecto a consideración del Congreso dentro de los 6 meses siguientes a la iniciación del respectivo periodo presidencial. Asimismo, señala la Constitución que el plan se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes. Agrega que, si el Congreso no aprueba el plan de inversiones públicas en un término de 3 meses después de presentarlo, el Gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley. Las disposiciones mencionadas, si bien contienen una serie de parámetros formales y materiales para garantizar la adecuada y oportuna expedición del plan, igualmente encierran un peligroso mensaje, que tendenciosamente manejado puede dar lugar a una especie de dictadura del Gobierno en todo lo relacionado con la dirección del desarrollo económico del país. Por una parte, en su contenido material, el proyecto de ley del plan tiene que ver con todos los temas o asuntos, supuesta o realmente susceptibles de incluirse en un gran esquema de desarrollo, lo que hace que en el mismo se comprendan temas y asuntos diversos, de manera que no es fácil hacer respetar aquella norma constitucional, artículo 158, según la cual un proyecto de ley se tiene que referir a una misma materia, evitando la presencia de los comúnmente denominados micos o asuntos que no corresponden al objeto de la ley. Además, como el Congreso solo tiene 3 meses para discutir y aprobar el proyecto de ley del plan que presenta el Gobierno, dada la complejidad de los asuntos que se incluyen en el mismo, puede ocurrir que para el legislador resulte imposible adelantar una adecuada e inteligente discusión sobre todos y cada uno de los temas que allí se incluyen, de manera que el proyecto o se aprueba sin la adecuada discusión o simplemente no se aprueba, lo que autoriza al presidente de la República para expedir el plan a través de un decreto con fuerza de ley. Por tratarse de un decreto que hace las veces de ley del plan, tendrá prelación sobre todas las demás disposiciones que regulen temas o asuntos similares o afines. Es decir, un decreto a través del cual el presidente de la República manejará a su antojo los planes y proyectos necesarios para el desarrollo económico y social. Si esto ocurre, las garantías que establecen la Constitución se convierten en un instrumento para el ejercicio autoritario del gobierno y la dirección del país.